creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio. Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. Bienvenidos a Virtux, el programa donde rompemos dogmas a través de la ciencia, cultura y filosofía. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Virtux por Adrenalina Radio, activando tus sentidos, donde rompemos dogmas a través de la ciencia, cultura y filosofía. Y el día de hoy, la verdad, estamos muy contentos porque tenemos a dos grandes invitados, la verdad, que nos van a hablar acerca de un evento, ¿por qué no decirlo? La convención más grande de fauna y flora de Latinoamérica que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México, aquí en el Centro de Convenciones de Tlatelolco. Ya estamos a unos días de Animalia Primavera 2019. Así es. Y para eso nos acompaña el ingeniero Tonatiuh Rosales. Un fuerte aplauso, por favor, para el ingeniero. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Buenos días. Que nos va a hablar acerca de qué vamos a poder encontrar en Animalia. Y también pues estamos muy contentos de tener aquí con nosotros también en Virtux, aquí a la doctora Mari Carmen Arroyo Wong, directora general de Hurones México, que nos va a platicar acerca precisamente de la novena reunión de Hurones que se va a llevar a cabo también dentro de Animalia. Y para que ustedes puedan conocer toda la dinámica, todo lo que necesitan para poder participar, su registro, y que puedan disfrutar con sus chaparros peludos toda una interacción y vivir una experiencia padrísima, siempre de la mano de los médicos veterinarios o tecnistas especializados en este tema. Y pues muy bien, pues para dar inicio me gustaría mucho, Tonatiuh, que nos platicaras. Ya sabemos que lleva bastantes años ya Animalia. Así es. Pero todavía hay auditorio que no conoce qué es Animalia. ¿Cómo surge Animalia? ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuál es el enfoque actualmente que tienes desde Animalia? Y también, ¿qué es OFX? Que también nos interesa mucho conocer acerca de todo este proyecto que has construido con todo un equipo de colaboradores, de organizadores, y que pues es padre reconocer que también es representado este tema por la juventud. Así bienvenido. Es. Ok, muchísimas gracias. Bueno, iniciamos. OFX como tal es la abreviación de una palabrota. En sí es Organización de Eventos de Flora y Fauna Exótica, o ya también llamado no convencional. Claro. ¿Cómo inició todo esto? A mí desde pequeño siempre me gustaron los reptiles, entonces yo me fijaba mucho en las expos o convenciones que hacían en Estados Unidos y en Europa, y aquí en México. ¿Se pueden decir marcas? Claro, claro. Sin ok, ningún... aquí en México solo teníamos Expo Bichos y Mascotas. Creo que por ahí anduvieron algunos de ustedes apoyando a aquel organizador. Buen amigo, desaparecido ahorita, pero hace bueno. Como 2-3 años que no se hace, ¿no? La exposición no, más 5. ¿No? Sí, como 5 años que ya esa expo desapareció. Es así en el World Trade Center. Así es. Entonces era lo más cercano que teníamos para nosotros los amantes de la fauna no convencional de algo raro, y había un par de stands y era todo lo que había. Entonces yo siempre decía que ojalá algún día en México llegara una expo así, alguien hiciera una expo así o una convención, y pues crecí, nunca llegó, ¿no? Entonces, como buen mexicano, si no llega, pues tú lo haces o lo inventas.
Claro. Entonces, de la nada, en el patio de su casa, hicimos una pequeña reunión de ranas, después de tortugas, después de serpientes, hasta llegar a un año después a hacer a Animalia México como tal, que inició realmente como reunión entre amigos para platicar, convivir, compartir experiencias, seguir aprendiendo los temas. Y ahorita pues es realmente la pauta inicial de lo que es Animalia, la educación ambiental como tal, el informar a las personas de que hay fauna no convencional o no tan común que claro. se puede tener, en este caso no como mascota, ya que no representan sentimientos como un perro u otro mamífero que sí te puede demostrar cierto afecto, cierto reconocimiento, que a la fauna no convencional es, realmente nosotros le decimos de display, okay. para que no se maneje el estrés, cosas así, pero al final del día llega a haber cierto vínculo entre dueño y ejemplar, más del dueño hacia el ejemplar, porque una serpiente o algo así no te va a demostrar cariño. Pero al final del día es un reconocimiento que a lo mejor te acercas, ya sabes si está despierta, dormida, qué día le toca comer, si ya hizo del baño, si tiene sed, entonces empiezas a conocer ciertos detallitos de tus ejemplares. Totalmente de acuerdo. Y antes de que se llamara Animalia, tuvo otros nombres, ¿no? Así es. ¿Nos puedes platicar esa cronología? Porque es interesante saber esta parte, como bien lo mencionas. El principio fue una reunión de entre amigos, entre hobbistas. Y ya después, ahorita actualmente, pues vemos que en Animalia no solamente es una reunión de hobby, de aficionados precisamente a la tenencia responsable de los animales no convencionales, sino que ahora ya hay médicos veterinarios involucrados, biólogos, diferentes actores de diferentes ciencias, también la industria que tiene que ver con este tipo de animales de no convencionales, y donde prácticamente pues es una exhibición, hay educación ambiental, hay talleres, pero esto empezó, ¿con qué nombre? ¿Cuántos eran la primera edición? Okay. ¿Y qué números se esperan ahorita en esta nueva edición? Bueno, es muy gracioso, la primera reunión como tal se llamó Bazar de Anfibios. Como no conocíamos, bueno, personalmente no conocía legalidad, cosas así, fue demasiado underground, donde sí realmente las invitaciones fueron de voz a voz y fueron 7 stands como tal a, ni siquiera a vender, era como tal un bazar, entonces tu chácharas que a ti no te servían, a alguien más le podría servir, entonces tú las llevabas y fueron 50 personas. Okay. Y eso exagerando, creo que de los 50 como 20 eran amigos que no tenían nada que ver, que me fueron a ayudar a limpiar y a montar un par de mesitas, cosas así. Posteriormente siguió el bazar de tortugas, que ahí ya fueron 15 stands y casi 300 personas, el patio de su casa colapsó. Gracias. Después ¿Qué siguió... mal que colapsó? No esperaba tanta gente. Después siguió Ofidia, okay. que ya fue en un... En el patio más grande que se ocupaba para fiestas, igual colapsó, eran 22 stands y más de 800 personas. Después siguió Expo Reptilia, que fue ya en el Centro de Educación Ambiental Mario Molina, que está a espaldas del Foro Sol. En la Magdalena Contra... No, aquí en Magdalena Xuca, ¿no? Okay. Ahí ya fueron 44 mesas y casi 1,500 personas. Ahí vino un pequeño declive con la persona que estaba antes, Con la administración del gobierno. Bueno, administración del gobierno que vio que esto podía crecer, entonces... Temas políticos creo que no hay que tocar. igual con el socio con el que inicié con esto, igual ya tuvimos problemas, entonces yo estaba estudiando, entonces esto era meramente hobby. Posteriormente ya inicié un proyecto de esto porque el estrés que te produce organizar un evento está... divertido, entonces no lo pude dejar. Y lanzamos como la siguiente empresa que es Ofex, Lagartofidia, que ya fue por Metro Agrícola Oriental, no recuerdo el lugar del jardín, pero también okay. es un medio de educación ambiental. Allá fueron 78 stands y casi 3,000 personas. Y a partir de ahí la siguiente edición ya se llamó Animal, y eso de estar cambiando el nombre, creo que a las personas no les agrada, quieren sentirse identificados con algo. Y Animalia México ha sido... como ese estandarte para muchas personas que ya, ante las autoridades que somos con los que hacemos la legal procedencia y sacamos los permisos para poder realizar estos eventos, claro. llámese Semana Profepa, ya conocen el evento. Que eso es importante destacar, ¿no? Es importante reconocer que Animalia es un evento que se rige bajo la normativa vigente actual del país, como la Secretaría del Medio Ambiente, cumpliendo igual, de hecho hay gente de Profepa, la Secretaría Federal del Medio Ambiente, que está dentro del evento verificando, ¿no? Que así todo es, se bueno. realice conforme a la normativa. Sí, como paréntesis, así es como bien comentas, tenemos
inspectores de Profepa, que son los que van a dar la facultad de que todos los animales que se venden en el evento cuentan con su legal procedencia. Tenemos aparte la Federación Mexicana de Médicos Veterinarios, que son los que cumplen con que el bienestar animal se lleve a cabo. Y con semana tenemos reuniones antes y posteriores donde nos dan las normas a cumplir cada edición y posteriormente, digo, vienen los regaños, ¿no? Si no cumplimos todo lo estipulado o fallan algunas cosas, pues siempre hay condiciones para que las siguientes ediciones sigan creciendo. No, y totalmente de acuerdo, porque de eso se trata, ¿no? De no solamente ahorita nos preocupamos ya de la legal procedencia de los ejemplares, sino también que tengan bienestar animal, que tengan precisamente estas 5 libertades, claro, adaptadas al mundo de los reptiles y anfibios, que es importante destacar, reconocer que el bienestar animal y las 5 libertades surgen y están diseñadas para los animales de producción, animales de granja. Y no es lo mismo el bienestar animal para ejemplares no convencionales, por ejemplo, como algún tipo de reptiles y anfibios, que es casi el 90% de animalia. Así es, bueno, en este caso, como les comenté, inició realmente por mi gusto por los reptiles. Ahorita animalia ya empieza a englobar un poquito más, el nombre nos da permiso para eso. Ahorita tendremos acá a la doctora explicando un poco más al respecto de su convención. Pero ya se han incorporado hurones, mamíferos pequeños, llámese cuyos, conejos, chinchillas. Tenemos ya peces betas, que dentro de animales hace un concurso a nivel internacional sobre... Eso está padrísimo, los concursos de peces betas, está padre. Genial, bastante calidad, ya se reproduce aquí en México. Plantas, digo, animales no engloba plantas, pero ya tenemos expositores de cactus que se reproducen igual de forma legal en México. Orquídeas, suculentas y plantas carnívoras que son bastante llamativas. Entonces, Animalia sigue creciendo. Eventos de rapaces anteriormente teníamos, pero igual, por cierto bienestar de los ejemplares se ha podido evitar un poco. Claro. Pero ahí vamos creciendo poco a poco, englobando cada vez más creadores de forma nacional que se dedican a exhibir y a tratar de integrar a las personas a sus ejemplares que ellos se dedican. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues regresamos un momento más aquí en Virtus por Adrenalina Radio para seguir platicando sobre Roboque. Ahorita contestamos sus preguntas. Saludos a todos los que están conectados. Y por favor, no se pierdan la transmisión, compártanla y ya estamos unos cuantos días de Animalia. Regresamos un momento más aquí en Virtus por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tu sentido. La balanza. Información de salud integral. Contemplando mente, cuerpo y alma. Todos los miércoles, de 1 a 2 de la tarde. Yo soy Sonia Fenix y te espero aquí en Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Explórate. Tócate y olvídate de las penas en Sexo en Punto. Porque disfrutar del sexo no es tan difícil como parece. Soy Irene Moreno, Sex Coach, y te espero todos los lunes, miércoles y viernes a las 12 del día, aquí en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. ¿Qué tal? Buenos días, regresamos aquí en Virtux por ALN Radio, activando tus sentidos, donde rompemos dogmas de la ciencia, cultura y filosofía. Y el día de hoy estamos hablando de un tema muy importante, que es la convención de fauna y flora a nivel país y por qué no a nivel Latinoamérica, más importante, que se va a estar llevando a cabo este 22 y 23 de junio en el Centro de Convenciones de Tlatelolco, y estamos hoy con parte de la cabeza de los organizadores, que es Tonatiuh Rosales, el ingeniero, y también con la doctora Mari Carmen Arroyo Wong, que nos va a hablar acerca de la novena reunión de Hurones México, para que sepan todos los detalles, para que no tengan ninguna duda qué es lo que necesiten ustedes para poder participar dentro de este magno evento, que cabe destacar que este evento tiene una cuota de hecho de recuperación para la entrada, nada más, ¿verdad? Así es, dentro del evento, como ya comentaste, hay educación ambiental, talleres, ponencias, venta, comercialización de forma legal, exhibición,
y varios expositores como tal llevan a sus ejemplares para dar que la gente pueda conocer el tamaño de los ejemplares que se pueden adquirir. Claro. Y sus cuidados, ¿no? Digo, eso entra dentro de la educación ambiental, pero lo que voy es que, por ejemplo, hay una mesa de cocodrilos, que digo, ahorita el cocodrilo Moreleti es un ejemplar que se vende ya constantemente en el evento y en otros lugares, pero la gente desconoce a veces el tamaño que pueden adquirir. Entonces va a una mesa especializada donde les explican todos sus cuidados y van ejemplares ya semiadultos para que la gente realmente vea el tamaño que puede alcanzar un ejemplar de estos. Entonces claro, no es tan fácil tenerlo en casa. Y qué bueno que se haga conciencia de esto, de que pues sí, o sea, si quieres tú adquirir un animal de no convencional, acércate a la exposición y hay grupos de médicos veterinarios, por ejemplo, aquí tenemos los especializados en mamíferos no convencionales, también tenemos otro grupo de médicos veterinarios especializados en reptiles, donde te puedes acercar con ellos, les preguntas, te asesoras, y ya después, ya que tienes la información, ya tú decides si quieres adquirir uno, ¿no? Entonces, no hay que hacer compras de impulsividad, hay que hacer cosas bien pensadas, con conciencia, y eso es lo que es importante generar. Aquí es importante dejar en claro esta parte porque quiero que sepan que en nuestro país existen las unidades de manejo de conservación de la vida silvestre, las famosas UMAS, y también las PIMS, que se dedican precisamente a esta parte. Nuestro país, cabe destacar que somos unos países más megadiversos y tenemos que hacer un uso sostenible de nuestros recursos, ya que de esto depende la viabilidad. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que aquí se está haciendo bien las cosas, se están manejando unos estándares nuevos y adaptados precisamente a las condiciones sociales. Entonces, sí es muy importante, yo digo, informarse, ir a visitar el evento también, y como todo, va siendo perfectible, que es lo padre también de Animalia. Sí, seguimos creciendo, seguimos mejorando por un bien común, en este caso, que la gente siga conociendo, que se quiten los mitos sobre la mayoría de los reptiles o animales, saliendo de perro o gato. Claro. Y como bien comentabas, digo, la entrada tiene una cooperación voluntaria de 15 pesos a partir de niñas mayores de 5 años. Una vez pagando tus 15 pesos, tienes acceso a toda la exposición, llámese ponencias, exhibición y comercialización. Tenemos talleres, los talleres ya son independientes al evento como tal, pero a su vez son de acceso muy económico. Tenemos de floripondia, tenemos de cuadros vivientes, tenemos de plantas carnívoras, tenemos un manejo de reptiles venenosos. Hay varios talleres interesantes donde la gente puede seguir aprendiendo ya más enfocado, más especializado. Totalmente de acuerdo. Muy bien, antes de seguir pasando con los demás temas, dice Daniel López, felicidades al programa y muchos saludos al ingeniero Tonatiuh Rosales, mi colega y exalumno. Qué bueno. Así es, fue mi director de tesis. A Magni Corleone, felicidades amigo, con todo un mega abrazote, dame tu autógrafo, please. Ten saludos. Una gran amiga. A la doctora Quillari, que nos está viendo desde Acapulco, que ahí anda, trabaja, y saludos también a Marisol Vargas, que también por nos anda ahí saludando, y también los que están conectados en línea. Y muy bien, aparte de esta exhibición, va a haber talleres y va a haber ponencias. Uh-huh. ¿Qué ponencias vamos a tener? Tenemos... ¿De qué temas vienen las ponencias? Tenemos esta vez de paleontología, sobre... Realmente es ya muy variado los temas que se tratan. Iniciaron muy específicos, pero ahorita ya hay mucha gente que realmente ya no es como el típico mexicano que conozco, pero no comparto. Hemos tenido la grata sorpresa que cada vez se acercan más personas a querer decir, yo quiero compartir lo poco, mucho que sé con los asistentes. Entonces tenemos de paleontología, de cuidados de reptiles, de cuidado de anfibios, de reproducción del jaguar. Se han acercado muchas PIMS del interior de la República que sí hacen conservación in situ para platicarnos sus experiencias. Entonces la gente puede salir de lo que son realmente las redes sociales y acercarse con estas personas de la gran labor que hacen, el gran trabajo que se lleva a hacer conservación fuera de redes sociales, fuera de páginas por internet. Entonces son temas bastante interesantes. Tenemos ponencias desde las 10 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Okay. Aproximadamente una ponencia dura entre media hora o una hora, dependiendo el ponente como tal, pero pues ahí pueden estar todo su día. Tenemos unas de comida para que tampoco se mueran de hambre, para que disfruten todo el evento. Exactamente, y es algo padre también, ¿no? Si ustedes están durante la exposición, pues acérquense a las ponencias, a los talleres que va a haber. Va a haber talleres muy interesantes. Si ustedes no conocen a la mistoma mexicana, un alajolote, vayan a conocerlo ahí en vivo, conozcan las diferentes fases, cómo es su adquisición legal. Esto es algo muy importante. Y hago referencia a esto, si no fuera por el uso sostenible, por ejemplo, en el caso muy específico del ajolote, a través de las UMAS, a través de las PIMS, bueno, en este caso no en nuestro país, sino fuera, el ajolote estaría extinto, no solamente ahorita en su hábitat, que estamos un problema muy grave en Xochimilco,
Pero gracias a esto, el ajolote ya está en todas partes del mundo. De hecho, en Japón, inclusive, se utiliza para consumo humano. Y gracias a esto, pues, estos mecanismos que existen, podemos conservar las especies fuera de su hábitat. Entonces, es muy importante concientizarse para este tipo de temas. Ahorita vivimos en un mundo muy radical, donde hay muchas posturas, tanto de ambos lados, muy radicales. Lo que tenemos que buscar es el centro, buscar acuerdos y ver que sí se puede hacer trabajo de conservación en pro de la biodiversidad. Y también con respecto a esto, mi estimado Tonatiuh, bueno, Tonatiuh dice Terrones, dice es la mejor exposición de flora y fauna de México. Te doy un fuerte abrazo, Tonatiuh. Gracias, gracias. Te saludan tus amigos de Ashol Cali. Muy bien, parece perfecto. Ahora con respecto al tema de la participación de los biólogos, de los médicos veterinarios o tecnistas, actualmente estamos como bien manejando esta inercia en pro del bienestar animal. Y sabemos perfectamente que los únicos que pueden evaluar el bienestar animal son los médicos veterinarios o tecnistas, ¿no? Que es muy importante tener esa parte. Y bueno, ahorita de hecho ya vamos a ir al otro bloque donde vamos a hablar acerca de la novena reunión de Hurones México. Pero me gustaría saber, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, qué instituciones académicas están participando o organizaciones referente a estos temas. Bueno, tenemos por iniciar Semanal y Profepa, que son los que totalmente nos regulan el evento y todo lo... O sea, ellos están presentes ahí para estar verificando, llevando a cabo los... Sí, tenemos cada edición revisiones de Profepa a nuestros expositores. Hasta el momento todos los expositores han cumplido con el papeleo correspondiente, no hemos tenido ningún problema, esperamos seguir así. Claro. Tenemos el apoyo de la Federación de Médicos Veterinarios, que son los que rigen el bienestar animal. Uh-huh. Creo que por arriba de esa federación no hay ninguna persona o asociación que pueda estar mejor preparados que ellos. No, y mandarles una felicitación allá al doctor Gustavo. Doctor Gustavo, al doctor Misael y al presidente, al doctor Edmundo, porque así acaban... Es. De recibir su certificación a través de que es la única institución que puede estar ya certificando el bienestar animal. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que engloba esta institución a los 33 colegios en el país y 22 colegios de especialistas médicos, veterinarios o tecnistas, y van a estar ahí presentes. Así es, bueno, tienen la invitación. El doctor Gustavo, gran amigo, no es colega, pero gran amigo, que siempre ha estado apoyándome en el aspecto de tienes que mejorar esto, tienes que hacer esto, para que la federación te siga apoyando, ¿no? Tenemos instituciones, gente, catedráticos de la UNAM, catedráticos del Poli en el aspecto de biología, muchos médicos veterinarios que se hacen presentes, ya sea con sus comercializadoras, con el tema de los hurones, tenemos, por ejemplo, veterinarios especializados en el evento para que, a su vez, si la gente tiene animales en su casa y no saben si están bien cuidados, los puede llevar para que se les dé una revisión especializada, o bien la gente que llega y que por conocimiento, por que en el momento le gustó el ejemplar y ya se informó correctamente, compra un ejemplar, en el mismo momento se les puede dar la atención para que vean que el ejemplar está completamente sano. A su vez, por leyes, en este caso por bienestar animal y por órdenes de Semarnat, cada cierto tiempo los veterinarios del evento tienen que pasar a hacer una revisión para ver que los ejemplares no estén en malas condiciones, que tengan agua, en este caso sobre todo los mamíferos, como sabemos los reptiles, sus cuidados son diferentes. Gracias. Y a las personas que llevan animales para que la gente conviva con ellos, igual se les debe de hacer la revisión para ver que no estén estresados, que no estén cansados y por lo tanto cuidar completamente el bienestar animal. Totalmente de acuerdo, ¿no? Me parece a mí perfecto. Y de eso se trata, de que ustedes conozcan lo que se está haciendo en Animalia 2019, ya un evento con una trayectoria y un evento que está involucrando a todos los actores, todos diversos tipos de factores, y que también está repleto de actividades también educativas, porque también es algo importante, la educación ambiental aplicada a este tipo de modelos, y acérquense a los profesionistas, a los especialistas en torno a estos ejemplares precisamente de vida que están precisamente animales no convencionales. No les digo de vida silvestre, ¿por qué no? Porque todos estos ejemplares están criados en cautiverio con ciertas acciones. Es algo importante recalcar porque muchas veces, a veces, yo creo que es uno de los primeros mitos, ¿no? Que dicen, ¿no? Es que esa tortuga... Fuiste y mataste a la mamá para quitarle a sus crías. Exactamente, esa tarántula la sacaste de la selva. Claro. Todo esto se realiza en modelo de las unidades de manejo para conservación de la vida silvestre, un modelo creado en nuestro país con la finalidad de hacer un uso sostenible de nuestros recursos naturales, implementado por en ese entonces la doctora Julia Carabias a través de la Semarnat. Estamos hablando que esto ya tiene más o menos, estamos hablando de 1994, 1995, que se empiezan a establecer estos modelos.
Y digo, desafortunadamente no hemos podido ver toda esa irradiación porque la idea es que este manejo sostenible fuera el equivalente a la producción, por ejemplo, ganadera, a dejar esos ingresos y que las comunidades puedan hacer uso sostenible de sus recursos. Y también vamos a tener plantas, entonces hablas que va a hablar cactus. Cactus, suculentas, bueno, van casi de la mano, orquídeas. Y plantas carnívoras. Exactamente. Cabe destacar que hay plantas carnívoras mexicanas. Somos el segundo país en plantas carnívoras. En orquídeas somos como el quinto. Y de cactáceas pues somos el primer lugar, ¿no? Entonces, por favor, vayan, visiten Asistan, la convención. Conozcan. Conozcan esta parte. Conozcan, que es lo más importante. Y muy bien, pues ahorita regresamos. Mira, ahí están ya el banner de las exposiciones. De las ponencias. De ahí que las tenemos ahorita en vivo, las que van a ver. Está padrísimo, la verdad. Tan ahí va a estar el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social. Somos como 10 de ponencias, más o menos, todos nosotros. De eso se trata, de hacer educación ambiental. Pero, y de interactuar con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no se pierdan la transmisión. Regresamos un momento más aquí en Virtus por Adelina Radio, activando tus sentidos. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. Información de salud integral. Contemplando mente, cuerpo y alma. Todos los miércoles, de 1 a 2 de la tarde. Yo soy Sonia Fenwick y te espero aquí en Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Armonía, serenidad, claridad, esperanza y mucho más. Lo encontrarás en nuestro programa La Voz de Tus Ángeles, todos los miércoles en punto de las 8 de la mañana por Adrenalina Radio Canal 1. Yo soy Verónica Béjar y deseo que los ángeles iluminen tu camino. Lo mejor de los espectáculos, la farándula y todo lo que quieres saber de tus artistas favoritos está en Lo Dice Matilde. Todos los martes y jueves a las 12 del día. Por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. No te puedes perder el mejor programa sobre animales de compañía en América Latina en la radio por internet. Mascoteando, todos los martes y jueves en punto de las 8 de la noche por adrenalinaradio.com, activando tus sentidos. ¿Te preocupa la salud y el bienestar de tu animal de compañía? No te preocupes, ocúpate. Nosotros te damos la información necesaria para mantener la salud y el bienestar de tu mejor amigo. Tenemos a los mejores especialistas todos los martes y jueves de 8 a 10 p.m. por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Datos curiosos, informativos, de especialistas. Asociaciones para animales, adopción de mascotas, rescate de animales, tips, recomendaciones y más, lo puedes encontrar en nuestro sitio web www.mascoteando.com.mx. Hola, soy Luis Flores y los espero todos los lunes a las 5 de la tarde para que vivamos juntos momentos de espiritualidad. Aquí, en adrenalinaradio.com. Activando tu espíritu. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Virtux. Ya regresamos aquí a su programa por Adrenalina Radio, Activando tus sentidos, donde rompemos dogmas a través de la ciencia, cultura y filosofía. Y el día de hoy tenemos aquí a un gran amigo, a Lasaño. Lasaño.
Muy bonito. Y bueno, pues vamos a hablar acerca, estamos hablando acerca de Animalia México 2019, la convención más grande de fauna y flora en Latinoamérica, que se va a cabo en la Ciudad de México 22 y 23 de junio. Y también dentro de este marco ya platicamos acerca de los talleres, de las ponencias. Por favor, ¿dónde pueden ver toda la información de qué es lo que va a haber? ¿En qué páginas pueden visitarla, Tonatiuh? Perdón, Facebook, OEFFX, o igual Animalia México 2019, edición primavera. En Instagram igual estamos como FX y en Twitter también estamos como FX. Son nuestras redes sociales. Y digo, antes de que te adelantes, dentro de Animalia tenemos la reunión, que es un gran placer a mí para presentarlo. Es la primera vez que concordamos acá la doctora y su servidor para poder trabajar en equipo esta edición. Esperamos todo salga bien. Pero sin más, gracias doctora por su apoyo y por llevar su reunión ya con cierta experiencia, cierta trayectoria a mi evento. Exactamente, y muy bien, pues aquí tenemos al embajador que da inicio a todos los peluditos para invitarlos a la novena reunión. Y pues un placer, doctora Mari. Ahora sí vamos a platicar acerca de la reunión. Ahorita le vamos a pedir a nuestro súper coproductor Jesús que nos ayude con las diapositivas para irlas pasando y que nos explique acerca de esta novena reunión de Hurones México, también para que todos le den clic también a la página Me Gusta de Hurones México, que sepan que hay una reunión oficial donde prácticamente pues esto es una gran oportunidad para conocer a más animalitos peluditos así en un ambiente sano, un ambiente adecuado. Y pues bienvenida, doctora. Muchas gracias. A ti que nos acerca de este tema. Buen día a los dos. Muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente, como Tona ya mencionó, es la primera vez que vamos a hacer nuestra reunión en Animalia. Estamos bastante agradecidos porque nos da un espacio para que nosotros podamos convivir como dueños y como urolocos. Siempre digo que somos urolocos. Y adicional a esto, las personas que no saben o no tienen tanto conocimiento de hurones, pues puedan encontrar un espacio de información. Llevamos 9 años haciendo reunión, o sea que pues experiencia tenemos. Empezamos en un lugar pues más como llamarlo común, no tan específico, y hemos empezado a crecer poquito a poquito. Entonces, bueno, ¿de qué se trata la reunión? Esto es una cosa que causa mucha expectativa, porque es poco común que veamos tantos hurones conviviendo en un mismo espacio. Claro. Y bueno, no solo los hurones conviven, también hay una convivencia de los dueños de hurones. Vamos médicos veterinarios que nos dedicamos prácticamente al cuidado, al bienestar de animales no convencionales, específicamente hurones, y tenemos un intercambio de ideas, de conocimientos, de mitos, porque hay muchos mitos acerca de los hurones que todavía, a pesar de que es uno de los 3 animales de compañía más populares, adicional a eso, mucha gente piensa que son salvajes. Que son ratas, ¿no? ¡Ay, que son ratas también! Son roedores, dicen. Y pues no, la verdad es que ya lleva mucho tiempo de domesticación, ya son más bien un animal de compañía, pues no convencional, no se ha establecido como perro y gato, pero ya son bastante común. No vayas a morder tú. Ya le quería dar beso con mordida. Es que le pones, es como son doctores, te ponen anestesia y ya después te dan tu mordida. Pero en efecto, acabas de tocar un punto importante, Mari, que es que el hurón inclusive, casi si lo medimos en el grado de domesticación que tiene, por ejemplo, los felinos, algún tipo de gatos, pues ahí se van de la mano. De hecho, bueno, nuestro país no es tan conocido, pero realmente estos animales pues son prácticamente ya animales de compañía por el grado de domesticación que tienen. Así es. El hurón como tal, pues no lo van a encontrar en vida libre porque nos han preguntado así de, ¡ay, lo sacan de su hábitat! No existen. Mustela putorius furor, no existe, no existe en vida libre. En vida libre. Es una, digámosle, creación específica para ser un animal de compañía. O sea, ya no hay un Mustela putorius, está el turón, ese sí lo pueden encontrar en vida libre, el hurón de patas negras, que es pues totalmente ilegal como mascota, esos ni siquiera los vean, son hermosos, pero no se pueden tener como animal de compañía. Y pues bueno, dentro de todo esto fue que empezamos a crear Hurones México. La página también ya tiene muchísimo tiempo, somos varias personas las que estamos ahí, yo estoy en la parte médica, que es muy importante porque es la que más desmitifica. Y adicional a esto, pues empezamos con estas reuniones para conocer más sobre las personas que están involucradas en este mundo de los hurones, para que tengan un espacio sano y una convivencia agradable. Totalmente de acuerdo. Y en efecto, ahora, por ejemplo, pues yo tengo mi hurón y quiero ir a la reunión. ¿Qué es lo que necesito para poder participar? Ya sé que es en el Centro de Convenciones de Tlatelolco, que va a ser el domingo 23 de junio,
¿Pero cómo le hago para registrarme? ¿Cómo le hago para poder participar y llevar a mi chamaco? Pues somos bastante exigentes. Quiero llamarme así. Quiero llamar a mi equipo así. Porque queremos que todo salga bien y que ningún humano salga lastimado, porque los hurones se la pasan bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que puedan asistir? Primero, hay un registro, o nosotros llamamos un preregistro. Porque especialmente con Animalia necesitamos saber quién es el dueño, quién es el hurón para permitirles la entrada. Esta es una de las partes principales, donde pueden encontrar el registro dentro de la página de Hurones México. Vienen las especificaciones, vienen cómo tienen que ser registrados, una serie de preguntas, no tardan más de 10 minutos a lo mucho en contestar la encuesta. Y con esto vamos a hacer la primer parte. ¿Qué más necesitamos? Los hurones que asistan a la reunión tienen que tener su carnet o su cartilla, como lo conozcan, de medicina preventiva al día. Porque sin esto, y lamento decirles, y de hecho voy a ser un poco drástica, si no llevan su carnet o su cartilla de medicina preventiva, no se les va a permitir la entrada, por nada del mundo. Y en caso de que hay hurones que de ciertas condiciones que ya no pueden ser vacunados, que ya no, por situaciones de salud, no se puede, pues solo se requiere una carta de su médico veterinario de confianza que diga que están aptos para la convivencia y están sanos. Esto es lo que necesitamos de manera inicial. Si no lo llevan, lo siento, no van a poder entrar. En la parte de la entrada hacia la reunión vamos a tener un grupo de médicos veterinarios, de estudiantes de medicina y de voluntarios que nos van a hacer una revisión general. Vamos a verificar que los hurones se encuentren en un perfecto estado de salud, porque finalmente, si no están en un perfecto estado de salud, no tiene ningún caso que estén conviviendo. También requerimos que lleven alguna pechera o collar. Preferimos las pecheras, en realidad, porque los collares luego se los zafan, porque, bueno, son unas salchichitas, ya los vieron. Entonces, una pechera con una identificación, ya sea temporal o definitiva. Placas de identificación, hay quien les han puesto una cinta con su nombre, hay quien les ha bordado el nombre. O sea, hay muchas formas originales, no tiene que ser una inversión grande, simplemente tiene que ser algo que no se caiga, porque vamos a tener un control de propietario hurón. Totalmente de acuerdo, me parece perfecto. Y qué bueno que están tomando estas medidas, tanto ustedes como Hurones México, que siempre lo han hecho, y tanto Animalia, para que vean precisamente las personas que, ok, existe este tipo de eventos, sí se puede convivir, pero que va antes que todo y es primordial bienestar animal y la salud de los ejemplares. Y así como es para Hurones México y la reunión, es para todos los ejemplares que están ahí. Y eso es algo muy importante, de la mano de los médicos veterinarios o tecnistas. Y qué bueno que toca usted ese tema, doctora, porque si no está su hurón vacunado, no está desparasitado o no tiene su valoración médica, su consulta, pues es importante. Todavía ahorita está tiempo. Tenemos todavía, ¿cuántos días? Estamos semana y Y cachito. Todavía igual alcanza a generar inmunidad si lo vacunan el día de hoy. Entonces, por favor, vayan con su médico veterinario de confianza. Esa es también otra de las grandes ventajas, que hay diferentes médicos veterinarios en nuestra ciudad. Y la idea es precisamente acudir con ellos, que son los especializados en este tipo de ejemplares no convencionales. Y ya saben, su vacuna antirrábica, su vacuna contra el distemper, que es en el caso de los hurones. Y sobre todo está bien muy importante la valoración y la consulta médica para poder participar previo a eso, para que ustedes puedan ahorrarse toda esta parte. Volvemos a repetir. Aquí viene, ¿qué requisitos necesito cubrir? ¿Qué requisitos necesitamos cubrir? Pues el registro, el costo de recuperación de Animalia, que bueno, ya lo comentaron hace rato. $15. El carnet o cartilla de medicina preventiva, o en su defecto, pues la carta de estado de salud completo. Su identificación. Una parte muy importante, y también quiero hacer hincapié, es que traigan una transportadora adecuada. Hay veces que los hurones pues ya no quieren convivir, o que están hartos, o que simplemente ustedes quieren salir de la zona de reunión. Tengan una transportadora cómoda para que ellos puedan descansar, para que puedan estar a gusto. Una parte que también voy a hacer hincapié es, sabemos que hay muchos ejemplares, hay ejemplares de exhibición, hay ejemplares para que conozcan. Les vamos a pedir fervientemente que si ustedes tocan algún otro animal, se laven las manos antes de acudir a la reunión. Porque no quiero, o sea, vamos a estar, en verdad, yo sé que a veces peco de extremista, pero es necesario. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una convivencia sana, sin inconvenientes. Totalmente. Y procurar, pues, la salud de nuestros animales. Pero aunque te interrumpa, doctora, digo, tocando ese punto, regresamos a bienestar animal. Dentro de las exigencias de las instituciones, viene que los ejemplares que se van, llevan a exhibición, a que la gente toque o conviva con ellos,
el expositor debe tener gel antibacterial. Entonces, es por todo totalmente bienestar y salud de los ejemplares. Puede proseguir. Perfecto. Pues sí, justamente ya lo dijeron aquí. Lo que estamos procurando, pues, es la salud de ellos. Sabemos que si un reptil, pues, tiene algunas enfermedades que podemos transmitir a los mamíferos y no queremos esa parte. Claro, totalmente de acuerdo. Y recalcar que durante el evento, es uno de los eventos más completos, que hay lavabos en todos lados, sí, aparte del gel. Usted siempre agarrando cualquier animal, excepto a la pareja, a los amigos. Pero pues, también deberían lavarse las manos. Pero regresando a este tema, sí es muy importante que no hay que hacer eso. Si usted está agarrando reptiles, pues agarre nada más esos reptiles. Y si usted quiere agarrar un mamífero, pues vaya a lavarse las manos, se pone después su gel antibacterial, deja que se seque y ahora sí podemos proceder. Eso es algo muy importante y todo, sobre todo, tener esta educación ambiental. Se puede hacer, sí, pero bajo estas condiciones. Así es. Y por último, creo que vamos a hacer hincapié, porque es la primera vez que estamos en un lugar con tanta afluencia y con muchos más expositores, que no vamos a fungir como guardería. La persona que lleve a Surón, si se quiere ir a pasear en Animalia, lo puede hacer. Sin embargo, en el momento en el que salga de la reunión, ya no podemos hacernos responsables del ejemplar que traigan. Entonces, si lo dejan ahí, el titular, el tutor o el responsable tiene que estar dentro del área de la reunión. En el momento en el que el titular se vaya, el hurón es entregado para que se hagan responsables. No vamos a cuidar hurones porque son muchos huroncitos los que van a ir y necesitamos que, pues, cada quien tenga parte de su responsabilidad. Ok, entonces, para que no le digan, no le cuenten, ya saben, si usted va con su hurón, debe estar todo el tiempo ahí presente, verificando. Es como si usted fuera a un evento que lleva a su hijo y lo lleva a disfrutar a la zona de juegos. Es exactamente lo mismo. Exacto. Usted es el único responsable de su animal de compañía, que no le digan, que no les advertimos. No hay guardarropas y cada quien es responsable de su animal de compañía. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tomen estas medidas de precaución. Y ahorita en este último bloque vamos a hablar acerca de las últimas acotaciones, las últimas observaciones para que puedan ustedes participar durante el evento. Así que por favor compartan la transmisión y regresamos en un momento más aquí en Virtux por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. No soy una señora. Solo soy chavorruca. Y si tú también eres chavorruco, no te pierdas los mejores temas de actualidad en Retromix. Todos los lunes, de 5 a 6 de la tarde por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. ¿Qué tal? Soy el Dr. Eduardo Calixto y te espero todos los lunes a las 7 de la noche en nuestra sesión de NeuroTweets por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Si quieres divertirte, aprender, crear armonía y tomar conciencia de nuestra salud, te esperamos en Sí Salud Radio. Martes y jueves de 9 a 10 de la mañana por Adrenalina Radio, activando tus sentidos y tus emociones. Banda rockera, ¿cómo están? Yo soy Héctor Quijada. Y yo soy Tito Capo. Y queremos que nos escuchen todos los miércoles de 6 a 8 en el programa de rock, aquí por Adrenalina Radio. ¿Pero cómo se llama? El programa de rock. ¿Pero el programa de rock cómo se llama? Se llama El Programa de Rock. Así, El Programa de Rock por AdrenalinaRadio.com. Activando tus sentidos. Yeah. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. sentidos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Regresamos aquí en Virtus por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Nos rompemos dogmas a través de la ciencia, cultura y filosofía. Y hoy estamos hablando acerca de ciencia y de cultura en pro de los animales, precisamente hablando de Animalia 2019, en su edición primavera, este 22 y 23 de junio, en el Centro de Convenciones de Tlatelolco. Grandes amigos y alados también de la estación de Animalia también. De hecho, también ahí va a estar también con ustedes el doctor Raúl Ocadiz, también titular de Mascoteando, de programa Tienda de Animalia, y va a estar realizando algunas cápsulas ahí para, también, para que lo sigan y que vean todas las actividades que ustedes pueden encontrar dentro de este evento muy interesante, un evento que está involucrado no solamente la sociedad civil organizada, sino asociaciones, también instituciones que tienen que ver precisamente con el tema de los animales no convencionales. Y en efecto, con esta parte, bueno, pues continuamos viendo el tema de la novena reunión de Hurones México, que nos quedamos en esta parte de las diapositivas acerca de los requisitos. Ya saben ustedes, hay que registrarse de entrada. El registro ustedes lo pueden encontrar en la página de Hurones México. Ahí viene hasta arriba el registro de la reunión. Tienen hasta el día jueves de la próxima semana para registrarse, por favor. Llenen bien los campos, por favor. Son estrictos los campos, sí. Hay que llenarlos. Les toma 5 o 7 minutitos llenar los campos. Pues es muy importante tener toda esta información para que ustedes puedan participar sin ningún inconveniente. Y muy bien, pues regresamos a esta parte de las diapositivas para ver qué es lo que vamos a poder tener en esta reunión. Igual, ¿cuánto tiempo va? Sabemos que es el domingo, inicia a las 10 de la mañana. Inicia a las 10 de la mañana. Sin embargo, la reunión, más laxa en esta parte, va a empezar a partir del mediodía. No somos flojos, somos hurones. Dormimos muchas horas, eso hay que quedarlo claro. Y bueno, ¿qué pueden llevar? Porque luego me preguntan, bueno, ¿hay que llevar algo? Sí, sí pueden llevar varias cosas. Les pedimos que para que el área de juego sea más amplia, lleven algún corral tipo Pet and Play. Esos corrales son específicos, y digo tipo porque existen los que son de la marca como tal, que ya tienen las medidas, la altura, las características, y están los nacionales, que también nos funcionan para el mismo fin, porque se pueden conectar. Estos corrales es porque pues ponemos un área de juego, ponemos algunos juguetes, para que ellos pues, estén ahí dando sus trancazos solitos. Adicional, pueden traer los juguetes que quieran, siempre y cuando estén limpios y identificados, porque no nos hacemos responsables si no tienen alguna identificación, no. Pues las años se los queda. No nos hacemos responsables por esos juguetes. O sea, como los niños llevan llevar su juguete para jugar, pero tampoco se hacen responsables los juguetes. Les pedimos también que traigan alimento de buena calidad, porque bueno, son algunas horas las que van a estar los hurones conviviendo, entonces alimentos de buena calidad. Si tienen dudas cuáles son los alimentos de buena calidad, pueden preguntar en la página cuáles son. Me parece que va a haber venta también de alimento en Animalia, siempre lo hay, ahí pueden adquirirlo. Como enriquecimiento para que sea mucho más divertida la estancia de los hurones, pueden traer cajas de cartón, tubos de PVC, y pueden traer sustratos de los que venden para reptiles, de los que venden para cuyos, conejos. Ahí también lo consiguen. Justamente lo que iba a decir, también lo pueden conseguir ahí, lo que es los sustratos de avena, la fibra de coco, todos estos, porque es enriquecimiento para ellos, y es lo que queremos, que tengan su mente entretenida en estar jugando, en estar conviviendo. ¿Qué más pueden llevar? Bueno, les pedimos por favor que lleven ropa cómoda, porque bueno, tampoco se vayan así muy elegantes, si es la reunión la novena, pero no se vayan muy elegantes, y si es posible que lleven papel higiénico o sanitas, porque bueno, sabemos el tipo de muchachos que son, y para facilitar la limpieza, pues nosotros nos encargamos de eso, pero si nos apoyan con este material estaría excelente. Ok, totalmente de acuerdo, también igual hacerse cada quien responsable. Aquí ya tenemos ya los horarios, dice que a las 10 inicia la exposición Animalia, lleguen temprano porque hay filita, entonces para poder agilizar este proceso, tenemos ahí, bueno, ya sí, ahorita lo voy a poner, a partir de las 11 es cuando ya empieza la zona de la parte de juegos, ¿y hasta qué hora es? Es hasta las 4:45, 5 más o menos, es cuando ya vamos a dar fin a todas las actividades. Normalmente tenemos varias actividades, tenemos en esta ocasión bueno la rifa de una jaula, que también pueden adquirir los boletos por medio de la página de Hurones México. Una rifa con causa. Tenemos actividades diversas, dependiendo del tiempo. La verdad es que muchas veces no les quiero decir porque me gusta agarrarlos de bajada. La reunión pasada tuvimos el rival más débil, la verdad es que todo el mundo se entretuvo bastante, les gustó mucho. Porque bueno, hacemos este tipo de dinámicas porque ellos se divierten, pero pues los dueños de hurones también se divierten.
Esta ocasión no vamos a... El horario está menos extendido porque no vamos a meter ponencias entre pues, la reunión porque no. Pues Animalia tiene sus propias ponencias y queremos que la gente vaya a las ponencias de Animalia porque están, la verdad es que están muy padres, pueden verlas todas en la página de Animalia y pues en esta parte nos ayudaste mucho porque ya no tenemos que dar más ponencias y podemos tener mucho más tiempo de juego. Entonces vamos a tener dos concursos, uno, bueno, se llama Dame Tres, no les puedo decir de qué es para que no se preparen, y otro que va a ser sorpresa. Entonces estos concursos son en los que participan los humanos y participan los hurones. No sabemos todavía bien cuáles vamos a poner primero, pero es una parte fundamental porque es lo que a todo mundo le encanta ir a competir. Total, qué competitivos somos. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí ya vieron ya los horarios, ahí está el programa, están ahí pasándose precisamente en su transmisión en vivo para que ustedes sepan y también para que participen en la sección de ponencias. Cabe destacar que pues hay que aprovechar, es información muy muy buena y todo esto viene incluido por parte del evento de Animalia, tan solo por una cooperación voluntaria de 15 pesos, que la verdad es un gran esfuerzo y hay que reconocer. Animalia ha sido una fuente de constancia, de suma de diversas voluntades, de suma de aliados, de suma de amistades, pero sobre todo el fin principal de esto es generar conciencia y cambiar el chip sobre la importancia de la conservación de las especies no convencionales en nuestro país y que saber de que existen lugares donde se pueden adquirir este tipo de fauna y este tipo de flora de forma legal. Estamos en total tenor y todos concordamos en la misma idea de que la prohibición fomenta más la ilegalidad, al menos en nuestro país. Y esto lo hemos visto con el tema de citácidos, con el tema de falconiformes, con el tema de mamíferos marinos, con el tema de primates. Entonces es muy importante hacer un uso sostenible y sobre todo empoderar a las comunidades que son las que tienen precisamente ahí los recursos disponibles, porque solamente ellos van a poder precisamente hacer este uso sostenible. Y Animalia precisamente también es un escaparate para que las unidades de manejo y conservación de la vida silvestre den a conocer todos los servicios ecosistémicos que brindan. Y es importante y es fundamental este tema, ya que solamente es la única forma de tener una sostenibilidad. Hay que usar el recurso, y me refiero a usar, no me refiero a explotar, sino simplemente hacer medidas y estrategias que promuevan precisamente la conservación de la biodiversidad, porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer, y es algo muy importante, es un tema fundamental, también dentro de las pláticas que vienen, también vamos a hablar acerca de unidades mejor de conservación de la vida silvestre, también una plática de lunes el día sábado, el día domingo de animales no convencionales, también hablar acerca de diversas instituciones que participan durante este evento, y cada día Animales se va posicionando como un evento integral, un evento que va enfocado hacia diversos sectores y sobre todo que engloba y resalta la importancia, vuelvo a repetir y soy muy incisivo, de la conservación de las especies de vida silvestre. Ya para concluir, un último mensaje para todo nuestro auditorio, que la verdad estuvo muy bien. Saludos a Diana, dice Zeus y Sion estarán con ganas a la nueva reunión de drones. Gracias por planearlo, nos encanta. Saludos a Neto Silva también, a Terrones también y a los que están conectados, que no me da tiempo a todos. Pero ok, los esperamos que asistan, que vayan, conozcan. Si no son muy afines a este tipo de animales, ahí siempre hemos tenido la experiencia de que llegan con miedo, llegan con incertidumbre. Un caso particular fue una abuelita que llegó a sus 70 años con bastón y todo y iba con mucho miedo. Salió encantada con su foto con una serpiente sintiéndose Salma Hayek. Entonces la señora nos agradeció completamente que era la primera vez que tocaba una serpiente, que se quitó totalmente los mitos y los miedos que tenía. Entonces si la señora a sus 70 años se quitó los miedos, sobre todo las nuevas juventudes o los niños, es quienes van a heredar todo lo que dejamos y van a ser los que sigan educando en generaciones posteriores. Entonces es un evento totalmente familiar. Lleven a toda la familia, a sus amigos, a sus enemigos también, a quien quieran, pero vayan a conocer, a aprender y sobre todo a pasar un rato bastante ameno con educación ambiental y un buen de animales. Totalmente de acuerdo, y en efecto bien lo platicábamos en una infografía que salió hace poquito de que desafortunadamente nosotros les inculcamos a las nuevas generaciones el miedo o aversión a ciertas especies.
Es decir, por ejemplo, el miedo hacia las serpientes se le inculca a los niños. ¿Por qué? Por un aspecto pedagógico familiar. Y exactamente una serpiente, no venenosa, estoy hablando claramente, es muy similar a un perro o un gato en el aspecto de que son animales desde ese entonces. Y hay que brindarle respeto. Y sobre todo, que todos ustedes, todos los que nos están escuchando, siempre traen una serpiente en todo momento y en cada momento en su vida. Y se los puedo apostar. Y si no, vean una moneda, ya van a ver ustedes una serpiente. Y es increíble que nosotros como mexicanos no conozcamos nuestros símbolos patrios en las especies que son. Entonces, vayan y conozcan presente aquí en Animalia. Doctora María Carmen, un último mensaje para todos esta banda huronil que se va a dejar caer este domingo 23 de junio. Y sobre todo su mensaje también para seguir invitando a que se sumen a este tipo de causas. Pues que aprovechen que tenemos un espacio bastante rico en información en lo que es Animalia. Que, bueno, nosotros vamos a dar nuestra parte, nuestro granito de arena, enseñando lo que son los hurones, lo que son los mustélidos, la importancia que tienen, que cómo se comportan y cómo se manejan, pero también los hurones pueden conocer otro tipo de especies. Vamos a ser un conjunto de personas que podemos dar la parte principal que creo que es Animalia, que es la educación, es el conocer, es el saber y es el tener en el mejor estado posible nuestros animales de compañía no convencionales. Va a haber profesionistas. Nosotros, bueno, tenemos los profesionistas que nos dedicamos a hurones, vamos a estar reunidos en la reunión, pero también hay profesionistas de todos los rubros. Entonces aprovechen este momento para conocer y también para preguntar. Para eso vamos a estar, para que nos pregunten, para que sepan. Los que no sepan de hurones, acérquense, vean, disfruten, y los que sí saben, disfruten todo lo demás, porque vamos a tener de todo esta vez y esperamos que tengamos pues esta afluencia grande para que cada vez seamos más. Me parece perfecto. Muy bien, pues bueno, ya saben, tenemos una cita este 22 y 23 de junio aquí en Animalia 2019 en su edición primavera para que disfruten. ¿Cuántos expositores va a haber? Empresas tengo más de 120 y son más de 210 stands. Perfecto, entonces ya saben, nos vemos este 22 y 23 de junio. Todos los educadores ambientales que nos están viendo tienen que ir. Entonces, por favor, alumnos, vayan a esta cita, es muy importante. Y bueno, pues fue un placer estar con ustedes dos, ¿verdad? Muchas gracias, Tonatiuh. Y por favor, nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 a.m. porque vamos a hablar acerca del Chilangodoc, que ese es otro evento padrísimo que va a estar en la Miguel Hidalgo. No se los adelanto mucho, pero nos estamos viendo aquí, ya saben, en su programa Virtux por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Y recuerden, el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir. Hasta la próxima, nos vemos en Virtux. Creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio. Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos.